Este lunes inició el trabajo el nuevo alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, al frente de la comuna. Sin embargo, para el analista político Jorge Mendiola, esta labor debe ser prudente y con mucho tino para que el pueblo no siga perdiendo en estos vaivenes políticos. Bueno, en primer lugar, yo creo que el designado alcalde de Trujillo, don José Prudencio Ruiz Vega, lo primero que quisiera es tener la esperanza de que va a hacer honor a su nombre, que sea prudente, ¿no? José Ruiz Vega, José Prudencio, espero que sea prudente. Yo veo la situación muy complicada, y ya eso lo habíamos conversado hace algún tiempo atrás. Existe un tema de inestabilidad administrativa. Un nuevo alcalde va a significar que va a tener que remover algunos cargos, especialmente los cargos de confianza que suelen usarse en la gestión pública municipal cuando un alcalde asume, aunque sea un mandato temporal, un mandato por accidente judicial, como en este caso. Sí, ya ha cambiado ya. Sí, exacto. Y significa que esos nuevos gerentes van a entrar en lo que se conoce como el ciclo de aprendizaje, es decir, adaptarse al proceso. Van a tener que, en supuesto caso, corregir una serie de dictámenes, normas o procedimientos que dejó la anterior administración, en este caso de Daniel Martelo. En relación a lo expresado por el nuevo gerente general de la Municipalidad de Trujillo, Félix Campaña, quien señaló que tendrá funcionarios de campo y no de escritorio, Mendiola Salgado resaltó este aspecto. Pero yo creo que el que tengamos funcionarios de campo, me parece que sí, que es una muy buena intención, sobre todo en épocas de pandemia como las que estamos viviendo actualmente, más allá del riesgo que puedan correr los funcionarios de contagiarse, pero es un tema que todos tenemos que, obviamente, sacar adelante. Tenemos que correr ese riesgo. Pero a mí me parece de que un gran número de funcionarios, especialmente municipales, muchos de ellos desconocen la realidad porque definitivamente no tienen un contacto permanente o cotidiano con la población en sus verdaderas necesidades. De modo que el anuncio de Félix Campaña de que los funcionarios sean hombres de campo y no de escritorio, no tanto de San Google y de Internet, sino que estén en el campo, yo saludo ese ejercicio y saludo esa intención, porque hay que conocer la realidad, y la realidad se conoce en la esquina, la realidad se conoce en el barrio, la realidad se conoce subiéndose a la combi, al colectivo, y estando en el mercado con los vendedores, y estando con ellos en el día a día, codo a codo, sanitariamente protegido, se conoce lo que realmente pasa afuera. Sin embargo, Mendiola no coincide que en 30 días, según lo anunciado por el gerente municipal, la nueva gestión de José Ruiz tenga resultados. Bueno, ahí Félix ha pecado de entusiasta, yo le mando bendiciones y muchas oraciones para que en 4 semanas logre resultados. Le deseo lo mejor, pero yo por experiencia lo veo muy complicado. Están asumiendo una administración, inclusive la administración Marcelo, no creo que se haya ido de la mejor forma o en buenos términos. No ha habido acá una etapa de transición y de transferencia de una administración a otra. Marcelo ha salido por la puerta falsa, y cuando uno sale por la puerta falsa, pues suele dejar pepitas y candados y una serie de enredos y de problemas. Yo creo que van a tomar más tiempo de 30 días, primero en desarticular y desactivar todos los candados y las pepitas que le ha dejado Marcelo y compañía, y yo creo que eso les va a tomar algún tiempo, sobre todo pasando las 4 semanas, para que ellos puedan estabilizarse, asentarse y comenzar a trabajar. Hay que ver la respuesta de la población y la respuesta de los proveedores, ¿correcto? Y también la respuesta del sindicato y los trabajadores leales a Marcelo o leales a anteriores administraciones. Como dice el dicho, todos van a estar expectantes a cuáles son las intenciones de la nueva administración encabezada por José Prudencio. Y eso va a tomar, Carlita, más de 4 semanas, definitivamente. Admiro el entusiasmo de Félix, pero discrepo. En 30 días usted no va a ordenar esta ciudad. Es imposible. Como se sabe, el nuevo burgomaestre ya ha designado a sus nuevos funcionarios en gerencias y OPDs, como el SAT, SEGAT, TMT, Imagen Institucional, entre otros.